Amigos y amigas del Son del Deporte, sean bienvenidos a este espacio, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño. Como ustedes lo pueden ver, hoy rodeado de verde, de montaña, de mis montañas sonzoneñas, hoy en la vereda Tasajo realizando un gran especial sobre deporte, deporte campesino. Es un especial que está dedicado a todas las personas de la zona rural del municipio de Sonzón que hacen deporte, que se dedican a la actividad física y que por supuesto combinan esta actividad con sus tareas propias de la cosecha y del campo. Por eso queremos tomar como ejemplo a Elkin Duwat Montes Montoya, una persona que se ha dedicado al deporte toda su vida, referente de la zona fría en tema deportivo, y por eso es el protagonista en este perfil que realizamos hoy en el Son del Deporte. Elkin Montes, aquí con ustedes en este perfil de vida. Buenos días. Johan. Hola, Elkin. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes cómo ha estado? Bien, mijo. Por acá hasta que vine a hacer la visita. Qué milagro, hermano. Sí, muchas gracias por recibirnos a todos los televidentes del Son del Deporte, a toda la gente de Sonzón para conocer su historia. Muchísimas gracias. Es con muchísimo gusto, Johan. Bueno, Elkin, me vine por acá a la vereda Tasajo, recibiendo pues su invitación muy cordial a realizarle este gran homenaje, ¿cierto?, al deporte campesino, a usted, Elkin, por propiciar todos los espacios en tema deportivo para el municipio de Sonzón. Elkin, lo vemos a usted trabajando. ¿Cómo combina usted el tema de sus labores en la cosecha, sus labores en los cultivos, precisamente con la actividad deportiva? Bien, dándole la bienvenida a este programa de Son del Deporte. Bueno, pues muchas gracias por venir, por pasar una faceta de mi vida. El deporte en mi vida es muy importante, lo utilizo como un hobby, como un momento de distracción, porque mi labor diaria de lunes a sábado es trabajar acá en las labores del campo, trabajo la agricultura, trabajo el tomate, el frijol, la papa, la cebolla, y los domingos, que es el día para recrearse uno, lo utilizo, empleo mi tiempo invitando a los jóvenes del campo, de las veredas, que participen en los diferentes torneos campesinos. Saco la selección Sonzón Campesina, la llevo a participar a los municipios donde nos inviten, Copa Oriente. Presiono mucho allá en la alcaldía para que me patrocine la selección campesina siempre. Saco los equipos de acá de Manzanares, de Tasajo. Hacemos torneo de zona fría. Mantenemos 16 equipos cada año en los torneos de zona fría. En fin, soy muy activo en el deporte, me encanta el deporte, y también soy jugador de fútbol, y desde pelado me encanta jugar fútbol, y he participado en todos los torneos que puedan haber en el municipio, ahí estoy yo, siempre voy a estar. Eso está muy bien, Elkin. Cuéntenos un poco acerca de esa faceta personal suya. ¿Es sonzoneño? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo ha sido, digamos, esa vida suya en cuanto a lo personal también, para que los televidentes de Son del Deporte conozcan un poco de su vida, de este gran deportista de zona fría? Sí, Johan, tengo 40 años de vida. Todos los he vivido acá en esta región, la vereda Manzanares, la vereda Tasajo. Ahí he vivido toda mi vida. Campesino por naturaleza, trabajo la agricultura, me encanta la agricultura, el deporte, y tengo otra faceta en mi vida que creo que ya en Sonzón muchos la conocen, que me encanta mucho la trova. Soy feliz trovando, y yo desde pequeño en la escuela, en el colegio, hasta al hablar se me volvía todo rima. Es un talento que me nació desde la cuna conmigo, y también me encanta mucho la trova.
Elkin, y aprovechando el tema deportivo y el tema de la trova, entonces empiécenos a animar un poco. Si quiere, háganos una o dos trovas con respecto al tema del deporte, cómo vive usted el deporte y también cómo vive el tema de los cultivos, de la vida acá en el campo, para que conozcamos y demos a conocer también en el Son del Deporte ese talento con el tema de la trova. Ahí sí me cogió usted a quemar ropa, hermano, pero vamos a hacer una trova, pues. Bienvenidos a mi tierra. Y ustedes son el soporte que con las cámaras hoy apoyan un programa del deporte. Está muy bien, excelente. Ya lo vamos a escuchar en breves también, haciéndonos un poco más de trovas. ¿Qué le parece, Elkin, si conocemos un poco más de su vida, un poco más de esa faceta deportiva? Y acá, entre sus cultivos, vamos y conocemos un poco a esas personas que lo apoyan, incluso familiares, su papá, que usted me cuenta. Y también, si nos invitan una taza de chocolate en su casa y conversamos en torno al tema deportivo aquí en el Son del Deporte. Entonces, lo invito para que caminemos por acá, por todo este paisaje sonsoneño, y disfrutemos del tema del deporte y del campo aquí en el Son del Deporte. Vamos, Elkin, a ver. A ver, guíenos entonces usted. La zanahoria, ¿eh? Zanahoria, cebolla y papa, vea. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Bien, mucho gusto, Johan. ¿Qué más, hombre? Bien, gracias a Dios. Bueno, Elkin, acá ya llegamos donde su papá, un territorio bastante grande, el que ustedes cosechan, ¿cierto? Cuéntenos, ahí le bregamos. Cuéntenos un poquito qué cultivos tenemos acá, a qué se dedican ustedes, su papá, todos sus compañeros de trabajo. Pues trabajamos la cebolla, la papa criolla, el frijol, el tomate de árbol. Zanahoria. Excelente. Y definitivamente usted demuestra acá que cuando se vive en familia, se trabaja en familia, pues todo está mejor, ¿cierto? Claro. Preséntenos entonces a su papá, cuéntenos toda esta vida, las enseñanzas que le ha brindado también para que usted haya salido adelante en el tema del deporte, en el tema de la actividad física, también como persona, en su formación personal. Claro, Johan. Pues que mi papá también en la juventud, él fue un deportista, él le gustaba mucho el baloncesto. Vos te imaginas que en ese tiempo pues las oportunidades eran más pocas, la tecnología era menos, y sin embargo, en esos entonces, según lo que él me cuenta, tenían su equipito de baloncesto de la Vereda Manzanares, salían a jugar contra el equipo de Tasajo, contra el equipo de Aures Carrizales, que inclusive, como me cuenta mi papá, se bajaban en la carretera de la Morelia y se tenían que ir a pie una hora y media para ir a jugar el partido con los muchachos de la Vereda de Carrizales. Eso es mucho amor por el deporte, definitivamente. Y desde el toda la vida te ha nacido esta vereda y ha trabajado la agricultura, entonces no es nada extraño que a mí me guste trabajar la agricultura, que haya seguido esas raíces y que me encante el deporte, porque también mi papá fue un deportista. Así es. Elkin, y ya que habla usted de esa reunión de veredas, cuéntenos usted cómo ha hecho para poder reunir todo ese núcleo de la zona fría. Lo hemos visto usted organizando los torneos para corregimentales, diferentes torneos y agrupando los diferentes veredas de la zona fría para participaciones. ¿Cómo nació ese liderazgo para que usted pudiera agrupar todos esos colectivos y representar también a la zona fría del municipio de Sonsón? Ese liderazgo en mí nació y para mí es muy fácil de explicar. Es por el amor al deporte, por las ganas, por el entusiasmo y por el alma deportista que tengo, que invitaba a mis otros compañeros, vamos a jugar, vamos a formar un equipo. Entonces, como me ha gustado participar en los diferentes torneos, por obvias razones, yo soy el que encabezó
liderazgo en la vereda para los torneos deportivos. Naturalmente que cuento con el apoyo de muchas personas, porque uno solo no es capaz pues de sacar una región adelante en el deporte. Me ha apoyado la Junta de Acción Comunal de la vereda Tasajo, esta muchacha Lina, que fue concejal de la vereda La Morelia. Ella ha colaborado mucho también con los torneos de zona fría, de microfútbol. Claro. Arturo Grajales, presidente de la Junta de Acción Comunal, Wilson Posada. O sea, todos, no solamente yo soy líder, hay muchos líderes con los cuales cuento el apoyo y con los que me han ayudado a sacar los diferentes torneos de zona fría. Así es, ¿no? Una felicitación especial, un gusto conocer pues a su papá, alentarlos para que continúen en esto. Y definitivamente acá en el campo pasan cosas increíbles, se vive en familia, vemos también su mascota que quiso sumarse las cámaras y conocer a nuestro amigo Pipe Naranjo también y por eso también las cosas particulares que suceden acá en el campo, bien especial. Y yo los invito a ustedes, televidentes del Son del Deporte, vamos a caminar hasta la casa de Elkin para conocer un poco todo ese repertorio de indumentaria deportiva, de medallas. Nos va a seguir contando esas historias en este perfil que hacemos, en especial del deporte campesino, a quienes son del deporte, para que conozcan en todo el oriente antioqueño, en toda Antioquia. Yo sé que muchas personas están viendo reflejadas a través de la actividad física en el campo, así que los invitamos para que mientras vamos a la casa de Elkin veamos esta nota, porque en el municipio de Sonsón se realiza el Diplomado en Gerencia Deportiva, allí en la Ciudadela Educativa, donde se reúnen esas personas que quieren el deporte, de la Dirección de Deportes, de diferentes entes, para prepararse y cualificarse en el tema de la administración deportiva. Este es El Son del Deporte. Con la participación de monitores, entrenadores y educadores del municipio de Sonsón, se realiza en la Ciudadela Educativa el Diplomado en Gerencia Deportiva, una apuesta por el desarrollo deportivo en Antioquia. El primer módulo desarrollado en este espacio es el de Gerencia Deportiva, en el cual se desarrollan los elementos básicos y fundamentales para una gestión significativa en el medio del deporte. El diplomado se abrió con la ponencia del docente y comunicador David Zapata Correa, quien contó la experiencia exitosa de la Corporación Deportiva Los Paisitas a través de una estratégica gerencia deportiva. Otras temáticas como construcción de proyectos, gestión de recursos, comunicaciones y mercadeo se desarrollarán en este espacio que durará 3 meses. Este diplomado se realiza los sábados en la tarde en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. La capilla. Toda la niñez no va allá. Ahí la capilla era la casita donde vivíamos. Una casa muy bonita. Antigua, de las más antiguas de la vereda, había en capa. Bueno, Elkin, vamos a ver entonces lo que usted nos contaba, esa pieza que usted tiene decorada para con todo el tema deportivo. Vamos a ver qué tanto vive usted ese deporte. Ahora sí llegó el examen a mostrarle las pruebas de que sí soy un deportista. Y que se ha ganado grandes cosas. Por acá tengo... Permiso, Elkin, nos metemos por acá para su pieza. Bueno, vemos un muy buen material, medallas, trofeos, uniformes... Cuéntenos, Elkin, de esto, ¿qué es lo más representativo? ¿Alguno de esos trofeos? ¿Qué medalla recuerda usted con especial particularidad de esos uniformes? ¿Qué nos cuenta usted de todo lo que vemos acá exhibido sobre su cama? Lo más representativo que tengo, Johan, pues es lo que he conseguido a nivel personal, porque es el deporte y lo que yo practico del fútbol y es un deporte de conjunto, pero
sea, lo que más me llena a mí, lo que más me satisface es los triunfos que consigo a nivel personal, que son, por ejemplo, mis trofeos de goleador. Esto ya es un triunfo personal, aunque con la ayuda de mis otros compañeros, porque yo sin ellos no hubiera podido hacer tantos goles. Acá les voy a mostrar todos mis trofeos de goleador. Y miren por acá el que más quiero, el que más recuerdo, que ya está viejito, acabado, pero sin embargo, ahí lo dejo porque fue mi primer trofeo de goleador, que fueron en los segundos juegos de la Amistad San Miguel, noviembre 18 de 1996, mi primer trofeo de goleador en juegos intercorregimentales. Qué bien, Elkin. Y usted también nos contaba ahorita, extracámara, que usted era uno de los pocos deportistas campesino que había quedado goleador en los torneos municipales por varias ocasiones. ¿Cuál es esa anécdota, esa especial nota? En torneos intermunicipales. Torneos intermunicipales. Sí. Yo fui el primer jugador campesino que llegó a adquirir un botín de oro, que fue goleador Club Municipal Fútbol Señor Máster 2014. Perdón, este no es. Este es el Señor Máster. Torneo Municipal. Bueno, aquí no. Acá está, Torneo Interbarrios 2002, goleador mayores, Club Municipal de Fútbol. 2002 y 2007, el torneo intermunicipal. En dos torneos. 2002 y 2007. Y ahora tengo un muchacho, yo patrocino la selección Son Campesina, y ahora tengo un muchacho que se llama Adrián Henao, de Abajo de los Potreros, que el año pasado también quedó goleador. O sea, era que él se unió a esa hazaña que yo hice. A esa lista de jugadores campesinos. Perfecto, no, maravilloso. Elkin, de esos uniformes, de esas prendas de vestir, de pronto de uno de ellos, ¿qué recuerda usted de una anécdota así bien particular que le podamos contar a los televidentes de Son del Deporte? Anécdotas en especial no, mi versión sobre estos dos uniformes es totalmente afectivo, porque este es el uniforme del equipo de Manzanares Centro, mi vereda. La tierra donde nací, la tierra donde me crié, esta es la camiseta de mis amores. Venga, muéstranos un poco mejor, Elkin, saquémosla de acá. El uniforme de mi equipo de microfútbol de acá de la vereda. Manzanares Centro, ajá. Orgullosamente de la tierra fría, acá número en el municipio 8, de San Son. Con mi nombre, Elkin. A propósito, el ¿cuál uniforme fue el número que más usó militando los equipos de fútbol o de microfútbol? Microfútbol siempre he jugado con el 8. Microfútbol siempre he jugado con el 8. Y esta es la camiseta de mis amores en fútbol. Este es el uniforme de la selección Son Campesina. Siempre he jugado con el 9. Este es el uniforme reciente, el de este año. Muy bonita la y camiseta. Y por cierto, vamos bien en el torneo. Vamos de segundos detrás del Carmelo. El Carmelo es primero en la primera vuelta. Y nosotros terminamos de segundos. Que inclusive el domingo perdimos 2-1 con ellos. En el clásico de la jornada, en el torneo municipal. Bueno, unas veces en el deporte se pierde, a veces se gana, y así es el fútbol, así es el deporte definitivamente del quinceañero. Claro, es una multitud de emociones. En el fútbol, primero que todo, hay que tener humildad, porque si vos no tenés humildad, no sabes perder, sos arrogante y nunca vas a llegar a ninguna parte. Claro, y precisamente nos gusta contar eso en el Son del Deporte, el tema de la formación en valores que tiene la actividad física. Y usted también, hemos reconocido a las personas del campo como gente de muchos valores, gente con una gran tradición. El deporte también le enseña precisamente toda esa formación en valores a todas las personas. Claro, obvio, Johan. El deporte es sinónimo de humildad, de compañerismo. Yo todos los equipos que he dirigido, los equipos que he participado, siempre le infundo a mis compañeros, primero, la humildad. Hombre, que si vos chocas con un compañero y lo tiras al suelo, vas y le das la mano, lo recoges. No vas a ir a agredirlo, no vas a ir a agredirlo verbalmente, ni mucho menos. O sea, el deporte, por eso es que yo quiero mucho el deporte, porque atrás del deporte es que estoy lleno yo de amigos en Son Son. Yo todos los rincones del municipio de Son Son, donde vaya, desde que llego, todo el mundo es que yo conejo, ¿qué más conejo? Y todo el mundo me quiere. Y gracias al deporte, porque me doy a conocer en todos los rincones de mi bello municipio.
Así es, Elkin, más conocido como Conejo, en el municipio de Sonsón, presentado acá en el Son del Deporte para todo el oriente antioqueño y para toda Antioquia. Y mientras usted me invita a desayunar con su esposa, toda la familia, que agradecemos muchísimo esta gran invitación a la vereda Tasajo y hacerle este perfil de vida, queremos invitarlos a todos ustedes para que vean esta nota que hemos preparado también desde la ciudad de Medellín con nuestro compañero Harvey Augusto Escobar. Estamos viendo el Son del Deporte. Con las pruebas de contrarreloj individual en las tres categorías y en ambas ramas, se dio inicio al Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de Carreras, en Buga Valle. La primera antioqueña en salir en competencia fue Valeria Rodríguez, quien con un tiempo de 27.214 le entregó el primer oro al departamento, en la categoría prejuvenil. Posteriormente, en la misma categoría, Juan Pablo Arango se subiría al podio, esta vez a reclamar medalla de plata, al parar el reloj en 25.974, solo 13 décimas más que el vallecaucano Santiago Lucumí. En las categorías juveniles, Antioquia pasaría en blanco, hasta que en mayores, Pedro Causil cronometró 24.366, suficiente para colgarse la medalla de plata, en la prueba que ganó Juan Camilo Pérez de Bolívar. Finalizada la velocidad, se pasó a la disputa de las pruebas de fondo, donde Antioquia lograría su segundo oro de la noche, esta vez por cuenta de la múltiple campeona mundial Fabriana Arias, quien sacó ventaja del trabajo de equipo en el que tuvo el complemento de Laura Gómez y María Camila Gil. Sobre este triunfo y la competencia, Fabriana expresó: "Bueno, ayer fuimos campeonas en la prueba de eliminación, se logró el oro con mis compañeras. Gracias a ella hicimos un muy muy buen trabajo durante toda la prueba, estuvimos muy compactas todo el tiempo, siempre me estuvieron cubriendo y sacándome para que no me eliminaran ni nada de eso. Al final pude sostener durante tres vueltas en la punta y pude rematar de la mejor manera para poder así salir victoriosos. Sí, la verdad aquí si hacemos 1, 2, 3 no sirve nada, tiene que ser solamente el oro. Pues si quedamos uno y la otra quinta y décima, pues súper bien, pues, porque igual ganamos el oro. Lo importante es aquí ganar nada más. Viene seguir dándole muy muy duro, apoyándonos los unos a los otros, porque hay unas personas que no les va bien, a otros sí, y pues hay que estar siempre con la motivación al 100. En las pruebas de los 1000 metros series en todas las categorías y 8000 combinados en projuvenil, Antioquia también cumplió una destacada actuación. Bueno, Elkin, acá ya sentado en la mesa de su hogar, que agradecemos pues nuevamente la hospitalidad suya, de su familia, y acá vamos a disfrutar pues de un delicioso chorizo, un delicioso arroz, huevo, chocolate, un desayuno del campo, verdaderamente. Queremos entonces despedirlo, agradecerle su presencia en el Son del Deporte y alentarlo para que continúe con la actividad física adelante, por encima de todas sus labores, todas sus cosas, no olvidando nunca ese norte. Elkin, un mensaje también para todos esos televidentes, tal vez en el oriente antioqueño, campesinos que practican el deporte, para que continúen alternando la actividad de las labores con el deporte, con la actividad física. Envíeles ese mensaje, por favor. Bueno, pues desde acá de mi propia casa, en la vereda de Tasajo, le envío un mensaje a todos los televidentes, a todas las personas que me están viendo, en especial a los papás, que apoyen sus hijos en el deporte, que lo apoyen bastante. Si vos tenés un hijo que te gusta el deporte, que un sábado o un domingo va a estar entrenando, va a estar jugando, lo vas a tener más alejado de las drogas. Entonces, vamos papás, vamos a apoyar a nuestros hijos, a apoyarlos en el deporte y para adelante, para que saquemos personas de bien cada día más en este oriente. Bueno, Elkin, y un buen trovador, no se puede despedir de este programa si no es precisamente con una muestra cultural de la trova. Entonces despídase de este programa con esa muestra, con una buena trova. Muchas gracias para ustedes, y en el momento oportuno hoy despido el programa, como hacer su desayuno. Bueno, ya con esta invitación entonces despedimos este programa El Son del Deporte, hoy un programa especial dedicado al deporte campesino. Una gran felicitación a todos los campesinos que practican deporte y una gran felicitación a esa gran labor que cumplen realizando toda la cosecha, todos esos alimentos que en las ciudades, en los municipios, nosotros consumimos. Los acompañó Johan Escobar, Harvey Augusto Escobar también con las notas desde la ciudad de Medellín. Estuvo Pipe Naranjo aquí en la cámara, en la edición, y por supuesto muchas gracias a Serpicops, a Sonsón TV por ese acompañamiento
y hacer posible que se haga el son del deporte. Los dejamos con Deporte Curioso. Una feliz tarde, que estén muy bien.